¡Gloria a Dios! Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos en estudio del capítulo, hoy nos toca el capítulo 11 del libro de los Hechos, comenzando desde el versículo 11. Así que usted en su casa vaya, busque en su Biblia, las que están en la cocina, en el cuarto, busque en su Biblia, porque versículo a versículo, capítulo a capítulo, vamos en estudio de la palabra del Señor. Con tranquilidad, algo que no entienda, ya tiene número telefónico para preguntar. Pregúntele a nuestro hermano pastor. Vamos a pedir a nuestro hermano evangelista Levi García que nos dé lectura a la palabra del Señor. Ya. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. A su letra dice: y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios derramamiento para vida, arrepentimiento para vida. Estamos en el versículo 19, la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que en esta mañana tú puedas utilizar a tu siervo. Utilizarlo de una manera tan especial que hoy los que están en necesidad sean sanados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Cielito, ¿estás ahí? Amén, amén. Que Dios bendiga, el cielito está lindo, que Dios me lo bendiga. Dios bendiga al cielote también. Mucho, amén. Mucho. Los amados pastores que nos acompañan, que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos listos para saborear la palabra de Dios en el día de hoy. Entonces, hoy vamos a seguir con el libro de los Hechos y estaremos viendo el informe de Pedro ante la iglesia en Jerusalén. ¿Qué podemos observar aquí? Que es importante, hermano, cuando alguien sale a hacer una comisión o a hacer un trabajo, lo legal es que al regresar informe cómo le fue, qué pasó por allá. Esto a nosotros nos da un ejemplo. Hay personas que se comisionan a hacer un trabajo y cuando regresan, primero van de la abuela, la tatarabuela, la bisabuela, donde no sé quién, donde el compadre, la suegra y no sé quién, y no se presentan ante la autoridad que lo envió. Pedro, todo lo que sucedió allá, entonces ahora está delante de la iglesia en Jerusalén.
informando. Por eso cuando vienen hermanos por ahí, que vienen de otras partes, a nosotros nos gusta oírlo para ver qué está sucediendo por allá. ¿Qué está sucediendo por allá en ese pueblo, en ese país? Pero hay personas que no informan nada, hermano. No informan nada. Yo no sé cómo pueden hacer eso. Porque, por lo menos, si yo estoy aquí en Venezuela, un ejemplo, yo soy director de Venezuela, y el hermano Puerta, un ejemplo, que la dirección internacional no esté aquí, sino que esté por allá en Costa Rica, o en Estados Unidos, o allá en Israel. ¿Cuál es mi deber? Mi deber es que cuando voy a ese lugar, lo primero que tengo que hacer, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el hermano Juan, hermano Henry. Y ir a informar, reportarse, saludar. Exactamente, tengo que buscar la autoridad, la cual me tiene aquí en Venezuela para informarle, hermano, allá en Venezuela está sucediendo esto y esto y esto y esto y esto. Le cuento todas las bendiciones. Eso fue lo que hizo Pedro. Y ese es un llamado para todos nosotros. A veces que los mismos directores de los diferentes países, de repente aparece un director nacional para decir algo, cualquier director nacional por ahí en Venezuela, y de repente, ¿cómo le parece a ustedes de que el hermano Puerta le diga, hermano, por aquí está Juan de los Palotes, el director no sé de dónde? Pero ¿cómo es eso? ¿Y qué hace ese hombre por ahí? Y no se ha presentado aquí. Entonces, ¿cae mal o cae bien? ¿Cómo creen ustedes eso? Eso cae muy mal. O cae mal, porque el deber de ese director nacional es presentarse ante la autoridad máxima después del Señor. Así es. A informar lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que aprender eso, aprender a dar cuenta. Y aquí, pues, Pedro lo que le está haciendo recuento, cómo, qué fue lo que sucedió allá en Cesarea. Cesarea, no Cesarea. Algunos hay veces que cuando van a leer, entonces dicen, es Cesarea. No, Cesarea es la que le hacen a las mujeres. Así es. Cesarea. Así que, le contó todo lo que había sucedido, de las revelaciones, todo lo que Dios le había mostrado. Y aquí dice, lo que me corresponde, dice, y he aquí, el verso 10, el contexto dice, y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Quién había mandado esos tres hombres? Cornelio. Cornelio. ¿Desde dónde? De Cesarea. Sí, señor. Mandó a tres hombres. Búsquenme ese hombre vivo o muerto. El asunto es de emergencia. El asunto es que el ángel me dijo que tenía que mandarlo a buscar. Así que vaya, no sé a dónde lo van a buscar. Pero lo cierto es que tienen que traérmelo aquí. Tienen que traérmelo, allá en Jope está él. Él está allá, búsquenlo por allá en el nombre del Señor. Y dice que, el verso 12, y el Espíritu me dijo, dice el apóstol Pedro, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. ¿Sin qué? Sin dudar. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Hermano, pero ya, fíjense que cuando ellos llegaron, ya el Señor le había hablado a Pedro, ya había tratado con Pedro. Sí. Entonces, que fuese sin dudar. Hermanos queridos, la duda es perjudicial para el hombre de Dios. Es muy perjudicial. Claro, la Biblia dice que debemos escudriñar los espíritus si son de Dios. Pero hermanos queridos, si a usted lo manda a buscar a alguien, y le dice, por favor, yo necesito que vaya a mi casa, allá tengo a mi mamá que está boqueando. Está casi que voltea el ojo. Y necesito que vaya allá. Le va a pedir confirmación a Dios para ir a visitar a esa persona, a predicarle, a hacer la oración. No, vaya sin dudar, porque es un alma que está en peligro de muerte. Así es. Vaya sin dudar. Si usted, el pastor suyo, le dice, hermanito, usted me va a hacer una campaña ya en Párate Bueno. Bueno, oye. Se van a salvar bastante. Se va a salvar mucha gente, pero vaya sin dudar. No, ese es que el pastor me tiene rabia a mí. ¿Y por qué no agarra a fulano?
Me mandaron para ese peladero. Ajá, que ¿quién me va a oír a ir? Ay, yo soy el más tonto de la iglesia, yo soy el más tonto y tiene que mandarme a mí. Que el Señor reprenda al muelú y al diablo mucho, y a todos mucho, los demonios. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a pensar así? Si el pastor, él oró al Señor para enviarnos a un lugar, debemos ir con alegría y con gozo. Eso Dios le agrada sin dudar absolutamente nada. Es Dios que nos manda. Y si en caso que fuese un capricho del pastor para quitárselo de encima, vaya sin dudar. ¿Por qué? Porque sucede que si usted va sin dudar creyendo que es Dios que lo manda, Dios lo va a bendecir. Amén, amén. Lo va a honrar allá en ese lugar. Y cuando usted regrese con las uvas y los higos, eso tan bonito, le dice: pastor, mire, aquí está el fruto del trabajo. Bien grandota. Y el pastor: ay, Dios mío, ¿cómo queda ese pastor? Ay, yo lo hice para quitármelo de encima. Y fíjate lo que sucedió. Hermanos queridos, tenemos que ir. La orden de Dios, hay que ir. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Vamos a dudar nosotros. ¿Será que de verdad Dios lo dijo? ¿No sería que lo inventó la gente que escribieron la Biblia? ¿No será que pusieron eso para que uno se haya obligado a predicar? No tenemos que dudar nada de lo que está establecido en la Biblia. No debemos dudar nada de lo que los ministros de Dios nos dirigen, nos dicen. Porque si dudamos, se nos convierte en un problema. Si usted va con duda, ¿será Dios o será el diablo o será el pastor que me manda? Le va a ir mal, porque ya usted va con la duda. Usted vaya en el nombre del Señor Jesucristo. Se queda poco lo que el pastor le pueda decir de que Dios te va a honrar. No, mucho más. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo, está viajando, va a predicar, a enseñar la palabra sin dudar. Aquí le dijo, dice que el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. La duda, hermano, nos pone a nosotros mal con Dios. Mal con Dios. ¿Por qué? Empezamos a dudar de todo el mundo. Empezamos, cuando la persona llega, de repente la esposa llega y lo abraza. Ay, ay, ay. Mi amor, te quiero mucho, pero la maldición de la duda le dice: no, quién sabe qué traerá por ahí. Que mira, pedí. O de repente se lo dirá otro por ahí escondido. Esa es la duda. No, hay que responderle igual. Si ella llega y nos abraza, pues más la abrazamos nosotros, le damos un beso, pero un beso bien apretado. Uria. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos que andar sin duda, o sea, sin ese espíritu de pesimismo. ¿Será o no será? Tenemos que estar claros. Nosotros nos dirige Dios. Y si nosotros obedecemos a la voz de Dios, nos irá, pero bien. Y dice que fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Cómo se llamaba ese varón? Cornelio. Entraron a la casa de ese varón llamado Cornelio. Grábense eso bien. Cornelio vivía en Cesarea. Amén. ¿Se recuerdan, verdad? Sí, señor. Ahora Pedro fue llamado desde Cesarea por Cornelio. Pedro estaba ¿dónde? En Jope. ¿Estaba dónde? En Jope. En Jope. Allá vamos yo voy a visitar a Jope ahorita. Hoy voy a saludar a Pedro allá. Pedro estaba en Jope. Cornelio estaba en Cesarea. Hermanos queridos. Y aquí dice que se llevó ¿a cuántos hermanos? Seis hermanos con él. No se fue solo. Bueno, el Espíritu Santo de Dios. Anda, no dudes. Pero por si acaso, yo. Por si acaso me voy a llevar unos guardaespaldas. Y se llevó seis, hermano. Esos seis son como testigos de lo que usted hace o de lo que deja de hacer. Así es. Y esa es la importancia, hermano, de no andar solo. Siempre se repite esto una y otra vez. No es bueno que el ministro de Dios, que un cristiano ande solo espantado,
¿Por qué? Porque sucede que el testimonio de esa persona corre peligro. ¿Por qué corre peligro? Porque todo el tiempo anda solo. A la hora de que le levanten cualquier chisme, cualquier cosa, nadie lo va a defender. Nadie. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos acompañar de personas de confianza. Y Pedro escogió a 6, no escogió a 1 o 2, se llevó a 6. Un equipo completo. Un equipo completo. Y dice que entraron a la casa de un varón. Y ese varón se llamaba una vez más Cornelio. Cornelio. Ahora el verso 13 dice: ¿quién nos contó? ¿Quién fue que le contó a Pedro? Cornelio. Cornelio. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa? ¿Qué había visto? Un ángel. Un ángel. Cornelio le contó a Pedro y a los que lo acompañaban que en su casa apareció un ángel. De repente apareció un ángel que se puso en pie, dice, y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Será que el Señor sabe los nombres de nosotros? No lo sabe. Y hasta sí, el sobrenombre. El sobrenombre también. Hermanos queridos, estamos trabajando con un Dios ordenado. Así es. Un Dios que no anda despistado, que no anda adivinando a ver cómo la pega. No, Señor. No, Él está claro. Él está claro. Dice que el ángel, dice que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope. ¿Jope qué era? ¿Qué era Jope? ¿Se recuerdan? ¿Dónde vivía? Pedro, grábense eso. Donde vivía Pedro. Donde vivía Pedro. Y haz venir a Simón. ¿Quién era Simón? Pedro era Simón. El que tenía por sobrenombre Pedro. Sí, señor. Por sobrenombre Pedro. Ahora termino con el versículo 14. Dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Tremendo mensaje, hermano. Él te hablará palabras. ¿Qué le iba a hablar Pedro a Cornelio y a su gente? Palabra. ¿Palabra de quién? ¿De Pedro? No. Palabra de Dios. Amén. Y eran tan tremendas esas palabras que dice que las cuales serán, dice, las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo que eso motivó a Cornelio a invitar hasta el gatito de la casa, que era también de la familia. Sí, señor. A tutti li mundacci. Al cigarrón amarillo. Al cigarrón amarillo apareció ahí todo el mundo, porque aquí la promesa era que no solamente él, y eso incluye la familia, hermano. Eso es importante. Dios jamás se olvida de nuestra familia. La Biblia dice: serás salvo tú y toda tu casa. Dios siempre ha pensado en la familia. Y si Dios piensa en la familia, nosotros tenemos también que pensar en la familia. Amén. No solamente en nosotros. Hay personas que solamente se limitan en ellos. Todos son ellos. Pero la familia juega un papel muy importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque le dice el ángel: serás salvo tú y toda tu casa. Porque Cornelio también tiene responsabilidad sobre su casa. Bien. Usted y yo tenemos responsabilidad sobre la casa. El mensaje que llega al padre debe llegarle a los hijos, debe llegarle a la esposa, porque es una familia. No podemos estar divididos. No, eso es negativo. La familia tiene que estar integrada. El mensaje bueno es para toda la familia. Amén. Cuando viene el problema, la familia se une para combatir el problema. Así es. Pero también cuando vienen las noticias buenas, todos se gozan. Amén. Eso es una familia. ¿Cómo está compuesta la familia, hermano Henry? O papá, mamá, hijos. Hijos, sí, señor. Papá, mamá e hijos. Alguien dijo por ahí que en el orden de Dios está Dios, que es Él, el supremo, el jefe mayor. En segundo lugar, dice él, está el matrimonio. El matrimonio es porque Dios, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y son una sola carne. Entonces, Dios
el matrimonio, y en tercer lugar están los hijos, porque los hijos, los viejitos, el matrimonio están comprometidos que solamente la muerte los separa. Así es. Ah, pero los hijos no. Los hijos ya a los 15, 16, 18 años ya quieren volar. Todo el mundo se va. Los hijos se esparcen. ¿Y quiénes quedan en la casa? Los viejitos. Los viejitos. Ay, tantos muchachos que tenemos. 12, 14, 16, 20. Y después cuando llegan a la edad de... que ya ellos se han casado y todo, entonces los viejitos están solitos. Ahí sí se recogen, hermano, se apechuguen en la cama así los dos viejitos. Echa para acá, echa para acá. Mira que tengo frío, vete para acá. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque sucede que el matrimonio es inseparable. Es inseparable, ¿por qué? Porque lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, por eso el hermano dice que en primer lugar está Dios, el jefe máximo, el supremo, el comandante en jefe. Amén. En segundo lugar está nuestro matrimonio, que tenemos que cuidarlo. Hay veces que la esposa cuida más al hijo que al esposo. Entonces el hijo se le va y ella queda solita, mirando para los lados. Ay, tanto que cuidó el muchacho y todo era para el muchacho, y después el pobre viejo lo botó para allá, para otro cuarto, porque tiene al muchacho, sí, aquí. Señor. Y sucede que después el muchacho crece, se casa, porque es lo normal, y se pierde. Y ahora, ¿qué pasó? El pobre viejo, bueno, como me reemplazó, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo me voy de aquí. Entonces la doña queda con los hijos, pero corrió al esposo. Y sucede que cuando esos muchachos se casan y tienen familia, que es la lógica, es normal, el orden de Dios, entonces ella dice, ay, cuánto falta me hace alguien que me caliente, y no tengo. Pues se equivocó de camino. No debemos abandonar a los hijos de ninguna manera, tenemos que apoyarlos, pero que tengamos en cuenta que hoy están con nosotros, mañana no están. Pero la vieja o el viejito los tenemos ahí, unidos. Y eso es importante. En el orden de Dios está Dios, el matrimonio, y en tercer lugar los hijos. Y ya seguidamente está la obra de Dios, los Amén. Ministerios, los dones, todo lo que usted tenga, es que es misionero, todo lo que sea. Pero en primer lugar está Dios, en segundo lugar está su matrimonio, nuestro matrimonio, en tercer lugar están los hijos, y no es que tengamos la obra de último, pero lógicamente para usted ser un buen ministro de Dios necesita tener una buena familia. Así es. Necesita que en su casa le crean lo que usted dice. Necesita tener una esposa que lo comprenda, una esposa que sepa que usted es un hombre de Dios. Cuando todo eso acontece dentro de la casa, entonces usted puede hablarle a los pecadores. Sencillamente porque usted está cumpliendo con la palabra del Señor. Entonces, ¿es importante tomar en cuenta la familia? Claro que sí. Lógicamente, y tenemos que luchar por eso. El Señor se preocupa por la familia. Le dijo, el ángel le mandó a decir que a Cornelio le dijo, no solamente tú, también tu familia, tu casa. Acuérdese que el mensaje de hoy no es solamente para nosotros. El mensaje de hoy es también para nuestra familia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Se acabó. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. Muy bien la enseñanza, y que nos enseña a nosotros, por lo menos, o nos hace recordar la gran responsabilidad que tenemos nosotros como ministro de Dios de preocuparnos por nuestra familia. Cornelio lo hizo. Hay personas que Dios les ha dado el ministerio de evangelista y han predicado en muchos países. Prediqué en China, prediqué en X países, pero nunca han procurado hacerle un culto a su hermano, a su tío, a su abuelito. No, nunca se preocupa, sino solamente decirle que Dios te bendiga, Dios te guarde, y no se sienta con ellos a enseñarle la palabra del Señor. Por tanto, les recomiendo en el nombre del Señor a no ser como la linterna solamente alumbra al frente y ella misma es oscuridad.
Por mi parte siempre procuro irle a hacerle culto a mis hermanos en la casa de ellos. Le guste o no le guste, viene la palabra de Dios. Y ellos, como son muy obedientes, oyen la palabra del Señor. ¿De qué estamos hablando? Del informe de Pedro. Porque Pedro, con todo de ser el gran apóstol, fue llamado. Y usted, cuando oye por qué Pedro fue llamado para que diera el informe, usted casi le da ganas de reír. ¿Por qué? Porque a Pedro lo llamaron para decirle: ¿por qué tú entraste a comer con incircuncisos? ¿Cómo, qué has hecho tú ir a comer y has entrado en sus casas? Solamente porque comió y porque entró en sus casas. Le hicieron una reunión de iglesia. Y Pedro se vio la necesidad de informar a la iglesia qué era lo que estaba pasando. Qué bueno es cuando somos nosotros organizados. El gran apóstol Pedro, donde el Señor le colocó una autoridad para abrir el compás, para llevar el evangelio, ahora sus otros compañeros, sus otros apóstoles, lo llaman para una reunión. Igual que nosotros, somos jefes de misiones, pero no somos, como se dice, no somos intocables. También nos pueden llamar a una reunión, porque tenemos los jefes de zona. Los jefes de zona también tienen quien les supervise. También tiene su director y tiene el director nacional. El director nacional tiene al jefe de bloque, para honra y gloria del Señor. Eso se llama organización. Y al apóstol Pedro lo llamaron y él está entregando el informe. Le está diciendo lo que sucedió, la visión que tuvo, cómo fue allá a aquella ciudad de Cesarea cuando se encontraba en casa de cierto Simón el Curtidor en la ciudad de Jope. Y me corresponde a mí el versículo 15. Pedro hablándole, dando el informe de lo que había sucedido. Y sin ninguna duda, seguro que estaban los seis hombres que le acompañaban, porque la palabra de Dios era estricta. En boca de dos o tres personas, conte toda palabra. Uno no puede andar hablando así a lo loco. A veces cuando uno entra en internet, a mí me da dolor cuando hay gente que uno ni los conoce blasfemando el buen nombre de pastores. No les da temor hablar de que fulano de tal, gran pastor, y que es usado por el diablo, que es uno del diablo, que si mueve los dedos así, que si pone el dedo así, que si habla así. Y no les da temor hablar de los ministros de Dios sin conocerlos, sin haber hablado con ellos. Aquí conseguimos una manera de nosotros tener un conocimiento de cómo se debe hacer. Fue llamado Pedro, y Pedro, como hombre que antes era soberbio, ahora con humildad le entrega el informe a la iglesia. Y comienza y dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro dijo: cuando comencé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como cayó también sobre nosotros en el día de Pentecostés. Y cuando usted se detiene allí y dice: cuando comencé a hablar, aparece una coma, que es lo importante de escudriñar la palabra. No salga corriendo leyendo la Biblia, vaya poco a poco leyendo y escudriñando, saboreando todo lo que Dios está dando. Cuando comencé a hablar, ¿qué va a suceder? Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban en el aposento alto? Dice que estaban ellos sentados. Ahora, cuando yo comencé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Eso sucedió en Cesarea. El Espíritu Santo actuó sobre aquellos grupos de gentiles, porque esos gentiles nos representan a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro, cuando vio aquel lienzo que bajaba, allí vio serpientes, reptiles, vio tigres. ¿Cuánto no éramos un tigre en todo lo que hacíamos? Groseros, reptiles, teníamos cuadrúpedos, a cualquiera le mandábamos una patada, pero llegó la bendición del cielo, nos transformó, y ese mismo lienzo que nos trajo, que significa misericordia, también se va hacia arriba. Pedro comenzó a hablar y el Espíritu Santo cayó, bendito sea el Señor, como cayó en el Pentecostés, siendo pecadores, borrachos, mujeriego, de todo lo que usted consiga. Y lo que me llama a mí la atención es que fue cuando él comenzó a hablar.
Ahora, para que el Espíritu Santo se mueva en una congregación, cantamos largos himnos espirituales, hablamos, tocamos la tambora, tocamos el teclado, sonamos la trompeta. Cierre los ojos, cierre los ojos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Toca lo que Él te busca. Cierre lo más, no lo abra, no. Cuando el Espíritu Santo le quiere caer encima a usted, usted puede estar haciendo las arepas, usted puede estar manejando, usted puede estar con su esposa. Cuando el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros, Él tiene la hora, Él tiene el horario, en la mañana, en la tarde. La cuestión es que usted comience a hablar. Usted comience a hablar. Yo puedo estar hablando en este instante y el Espíritu Santo le está visitando allí en la cárcel, le está visitando en el hospital, le está visitando aquí en el cielito, porque la unción viene de arriba. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto para la gloria del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Zúmbale, mi Henry. Cuando comencé a hablar, dijo Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó sobre ellos. ¿Qué, cuando usted predica, qué es lo que cae sobre la gente? Ay, no, ahí viene el hermano. Ay, ese sí da pereza. Ese sí es lento para hablar. Ese sí predica largo. Ese, ¿qué es lo que cae? Sueño sobre la gente. Cae tristeza. Gente que comienzan a hablar y comienzan a dar un testimonio largo como la lengua de un chismoso. Cuando nosotros comencemos a hablar a nuestra familia, a nuestros hermanos, tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo caiga sobre nuestros oyentes, porque el Espíritu Santo es el encargado de traer convicción de pecado. Aquí en este instante, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra, mientras se predique esta palabra, el Espíritu Santo está cayendo sobre las personas, porque se está hablando única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Pedro les dice que les cayó el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, como nosotros al principio, para echar por el suelo la experiencia o las enseñanzas que muchas personas dan y dicen que la unción del Espíritu Santo vino una sola vez y que no venía para más nadie. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura que el Espíritu Santo es para el creyente que lo cree, para el que está cerca, para el que está lejos, para el cuanto nuestro Dios llamase. Han pasado 2000 años y el Espíritu Santo continúa cayendo. Mientras usted canta, mientras usted ora, mientras usted aplaude, mientras usted se baña, mientras usted se cepilla, no importa lo que esté haciendo, si el Señor lo quiere acariciar, lo acaricia. Pero Pedro, ungido por el Espíritu Santo, empezó a hablar lo que Dios le había dicho. Como el principio, dice el versículo 16. Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor. Anote esto que es importante. Jesucristo dijo: el Espíritu Santo os recordará todas las cosas. Hay personas que se ponen a practicar y a decir: yo voy a decir esto, yo voy a decir lo otro, yo voy a hablar con la gente y me voy a poner así. Eso es mentira. Muchas veces la gente me pregunta a mí, me dice: hermano pastor, ¿y usted practica eso en la casa? ¿Usted se pone a practicar para escoger lo que usted va a decir? Yo le digo: es que yo a veces llego aquí y a veces ni sé qué versículo me va a tocar. Yo dejo todo en las manos del Señor, porque Él pondrá palabras en mi labio, los cuales los hombres no podrán contradecir. Cuando comencé a hablar, me empiezo a acordar de los versículos. Usted lee la Biblia, usted le escudriña, y mientras usted está hablando, desde allá arriba está el Señor con una manguera mandándole versículos, versículos y versículos, y le recuerda la palabra. Entonces Pedro dice: cuando yo estaba predicando y yo los vi que estaban danzando, que yo los vi que estaban hablando lengua, porque es una señal tremenda para la iglesia y para el incrédulo, para las lenguas. Qué bueno son las lenguas cuando hablamos en otras lenguas. A veces hablamos en inglés, a veces hablamos en japonés, y nosotros ni conocemos el japonés ni conocemos el inglés,
pero el que inventó la lengua, el que conoce todos los idiomas, es el Espíritu Santo. Entonces dice Pedro, me acordé de lo que dijo el Señor. Cuando nosotros conocimos al Señor, Él nos dijo, Juan bautizó con agua. Recuerdan que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Ya fueron bautizados en agua, ahora van a recibir fuego. Lo que se llama la unción del fuego y la unción del agua. Usted tiene que estar ungido del agua, que es la palabra, y ungido del fuego, del Espíritu Santo. Y esa promesa era para los de Cesarea. Oh, pero gloria a Dios, también es para los guanareños, para los portugueseños, para los de Papelón, para los de Guanarito, los de Macho Guindao. ¿Y para dónde más? Párate bueno. Párate bueno, que lo acaba de inventar. El Espíritu, seré bautizado con el Espíritu Santo. Hay que acordarse de la palabra. Hay que aplicar la palabra. Hay cosas que nosotros no entendemos ahora. Y de pronto usted se desespera. Yo quiero aprenderlo ahora mismo. Y quiero aprenderlo. No. A veces Dios deja un lapso de tiempo para que usted lo dijera. Y de pronto llega y dice, ah, ahora comprendo de que esta es lo que el Señor me quiso decir. De pronto usted tuvo un sueño anoche y usted anda como un loquito por allí. Ay, tuve este sueño, soñé esto y esto. ¿Qué significa el sueño? Y nadie le responde. Y usted, ¿qué significa este sueño? Y nadie le responde. Todo tiene su tiempo. No se desespere, no se angustie. El Señor le recordará todas las cosas a su debido tiempo. No se angustie. El Espíritu Santo está moviéndose sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo está actuando en el corazón de los hombres y de las mujeres. El Espíritu Santo es Dios. Y oiga lo que dice el versículo 17. Si Dios, óigalo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Usted dirá, ay, es que yo no he recibido Espíritu Santo. A la iglesia que yo voy, yo no hablo lengua. Porque a lo mejor usted no ha creído en el Señor Jesucristo como debe de creer. A lo mejor usted lo que tiene es una imagen que usted piensa que es Jesucristo, porque le han dicho que es Jesucristo. Usted va a la iglesia donde lo ve con las manitos extendidas, lo ve en guayuco, lo ve por allá las manos de Cristo, el corazón de Cristo, la cabeza de Cristo, el mondongo de Cristo, y usted ve que a Cristo lo tienen descuartizado. Ese no es el Cristo que nosotros conocemos. El Cristo que nosotros conocemos y que yo conozco está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y está preparándose, porque viene a buscar un pueblo santo aquí a la tierra para vivir eternamente con ellos allá en la Nueva Jerusalén. Oiga bien, Dios le concedió el mismo don que a nosotros. Así que no solamente es para Israel, no es solamente para los judíos, es para nosotros los guanareños. El don del Espíritu Santo que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo? Dijo Pedro. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Si Dios quiso bautizarlos a ellos, a esos tigres, los bautizó. A esos caimanes, los bautizó. A esas mulas los bautizó. A esos incircuncisos que no se han hecho la circuncisión, a Dios le plació ungirlo con el Espíritu Santo, pues que lo haga. ¿Quién soy yo para estorbar la obra de Dios? ¿Quién es usted para andar estorbando? ¿Quién es usted para que en el Espíritu Santo se mueva de un lado y que se muera del otro? Ande estorbando y diciendo, no, que no se mueva así. El Espíritu Santo es ordenado. Que el Espíritu Santo se mueva como usted quiere. El Espíritu Santo hace como quiere. Él nos pone a brincar, nos pone a llorar, nos pone a reír. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas usan la televisión? ¿Cuántas personas usan la prensa? ¿Cuántas personas llamándose ministro de Dios usan el púlpito para hablar en contra del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Por qué deben de hacerlo? ¿Por qué están estorbando a la obra de Dios? Si usted no ha vivido su experiencia, usted no puede hablar de lo que no ha conocido. Usted no ha sentido el río de agua viva en su vida. Usted no hable, no vaya a la letra, vaya al Espíritu, como sucedió en el día del Pentecostés. Recuerde, esta promesa es para los que están cerca, dijo Pedro, para los que están cerca, para los que están lejos y para todo lo que nuestro Dios llamare, sobre toda carne, inclusive
Sobre los pecadores llega el poder del Espíritu Santo para él demostrar que él vive y que vive para siempre. ¿Y quién soy yo para estorbar al Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para estar estorbando para que la gente hable lengua en la iglesia? ¿Quién soy yo para estar impidiendo que la gente llore en la unción del Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para impedirle que ellos dancen y que se muevan de aquí para allá? Dijo Pedro, ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Si viene una prostituta, si viene una persona de baja calidad social, ¿quién soy yo para que el Espíritu Santo lo use, lo llene y comience a predicar con un ministerio gigantesco? ¿Quién soy yo para estorbar la obra de Dios? Porque de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. Así que no sea usted estorbo en la obra de Dios, en la obra de Dios, en la obra luz del mundo. La orden es: déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria a Dios. Y concluyo con este versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿quiénes las oyeron? Los apóstoles. Allá estaba Juan, allí estaba todos los discípulos, estaban allí escuchando el informe. Oyendo estas cosas, callaron. No podemos decir nada, no podemos decir nada. Pero no solamente callaron, dice, y glorificaron a Dios, glorificaron a Dios diciendo, ¿cómo decían? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. También a los gentiles ha dado el arrepentimiento para vida eterna. Ay, no es solamente para los incircuncisos, no es para los que se circuncidan, no es para los que usan barba o los que no usan barba. El Espíritu Santo es para todos, para el pequeño. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Cuando usted está en el culto y ve una hermanita que está un poco torcidita y usted la ve que está danzando, diga, oh, gloria a Dios, el Señor la está arreglando, el Señor la llevó al taller del maestro, ahí la está arreglando, ay, el Señor, ahí la está acomodando. Glorifique a Dios, levanta sus manos y diga, aleluya, aleluya, aleluya. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Aquí lo que hay es un gozo. El cielito está gozoso y de seguro que allá en el cielote también lo que hay es gozo. Porque lo que salen por estos matutinos es gozo, gozo, gozo y gozo. Aquí tenemos a nuestro hermano Henry hablando el informe de Pedro, la iglesia de Jerusalén, juntamente con mi hermano Juan. Y así como me imagino a Pedro dando ese informe, fíjese cómo lo está dando mi hermano Henry. ¿Y cuál es el informe que está dando Dios a través de Henry? El mismo que dio en aquel tiempo a través de Pedro. ¿Y cuál es el informe? El Espíritu Santo. Creo que en esta semana Dios nos está hablando del Espíritu Santo. Es necesario que los que tenemos ese convertimiento tengamos el deseo grande de buscar la presencia del Espíritu Santo. Y ya lo vamos a ver por qué. A mí me toca la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros ya tenemos claro acá es que es necesario, como le dije al principio, hablar de qué, hablar del Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo? Tan sencillamente porque el informe que está a través de las Escrituras en el tiempo pasado, nosotros lo tenemos que seguir llevando hoy. Un creyente con el Espíritu Santo es un creyente más efectivo. Nosotros debemos recordar a Pedro, Pedro que negó al Señor, Pedro que dijo blasfemia, Pedro que tenía ese instinto de actuar
como humanamente, sin contar con el Señor, sacando ese machete, esa espada, como decían, ese cuchillo, quitarle la oreja a un soldado que se llamaba Malco. Ahora fíjese, produciendo entonces que el Señor Jesucristo sacara también a reducir sus grandes milagros. Pero lo único que quiero decirles es que cuando Él se convierte al Señor de verdad, cuando recibe el Espíritu Santo, encontramos a un Pedro convirtiendo a más de 3,000 personas, convirtiendo a más de 5,000 personas y sanando a los enfermos. Cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero era Pedro, no era Pedro, era el Espíritu Santo que estaba en Pedro. Entonces nosotros también necesitamos el Espíritu Santo. Usted que está en el cielote, que nos está viendo en otros países, usted que está aquí, oiga bien, en el cielito, sepa que nosotros necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y para qué necesitamos el Espíritu Santo? Para predicar el Evangelio, para estar en los hospitales, para estar en las clínicas, para salir a las paradas, para llegar hasta la cárcel, para ir donde hay la necesidad. Porque con el Espíritu Santo llevamos unción, y esa unción nos llena a nosotros, ¿de qué? De bendición. Y aquí vamos a ver la escritura, que está bien clara y nosotros no la podemos tergiversar. Fíjese que este versículo 19 habla de la iglesia en Antioquía. Cuando nosotros estamos hablando de la iglesia de Antioquía, estamos hablando de la ciudad capital de Siria antigua. Y ahí estamos hablando, oiga bien, que allí fue donde se fundó la primera iglesia gentil. Pero ¿cómo se fundó esa iglesia gentil? Esa iglesia gentil se fundó con la presencia del Espíritu Santo. Pedro fue enviado. ¿Para qué fue enviado? Oiga bien, hasta Jope, para hablar del Espíritu Santo. Pero ahí no se quedó todo. Eso del Espíritu Santo, que cuando la gente estaba danzando, porque hay algunos que piensan que el Espíritu Santo nada más es hablar en lengua. No, yo quiero decirle a usted que la danza también es Espíritu Santo. La Escritura enseña que cuando Pedro estaba allá, ellos le dijeron lo que ojos vieron y oídos oyeron. Ellos oyeron hablar en otra lengua, pero también los vieron. Por eso fue que ellos dijeron que estaban llenos de mosto, porque estaban danzando y pensaban que estaba borracho. Y Pedro le dijo: no, señor, son las 9 de la mañana, esos no están alcoholizados, esos no beben ron, esos no beben miche, eso lo que tienen es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y usted que va a las campañas donde estamos predicando, usted se puede dar cuenta cuando hay campaña con el Espíritu Santo y campaña que no tienen el Espíritu Santo. Por eso me llama mucho la atención cuando me encuentro, oiga bien, sin denigrar de ninguna organización, porque lo que quiero es hablar del Espíritu Santo. Si usted desecha el Espíritu Santo, eso es cuestión suya. Pero si usted aprende a saber que es necesario el Espíritu Santo, abrieron sus ojos y se darán cuenta que con el Espíritu Santo es mucho mejor. Con razón el Señor Jesucristo, cuando estaba predicando, decían que no en todas las barcas estaba Jesucristo. Fíjese, habían varias barcas y en una sola estaba Jesucristo. ¿Y en cuál barca estaba Jesucristo? La que acompañaba al Espíritu Santo. Y en esta mañana, un creyente, oiga, que no tiene el Espíritu Santo, es un creyente que está, oiga bien, en condiciones bajas. Pero si usted quiere subir y usted quiere ver bendición en su iglesia, quiere ver bendición por donde usted está en el ministerio, usted tiene que hacerse amigo del Espíritu Santo. Y dice aquí la Escritura, para que nos demos cuenta, que había allí, fíjese que si había, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de quién, con motivo de Esteban. Ya nosotros sabemos que Esteban fue uno de los diáconos que agarraron. ¿Para qué agarraron esos diáconos? Para repartir la comida, ¿a quién? A las viudas helenitas griegas, porque tenían problemas entre las viudas, y eso lo encontramos en las Escrituras. Y resulta que los apóstoles dijeron: nosotros no nos podemos estar repartiendo comida, porque nosotros tenemos necesidad, es de repartir la palabra de Dios. Es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Todos los que estamos aquí hemos dejado todas esas cosas materiales por hoy, quizás hasta las 12, hasta la 1, porque para nosotros es más importante que repartir
la palabra. Es más importante que usted que está ahí escuchando, que usted se quiere quitar la vida, que usted está en la droga, que usted está en el alcohol, escuche esta palabra. Y para que usted va a escuchar esta palabra, la va a escuchar para que pase a vida eterna y ya no ande como un pecador tirado en las aceras, haciendo el pecado y haciendo lo malo. Ahora déjeme decirle en el nombre del Señor, aquí tenemos a un Esteban. ¿Qué hizo Esteban? Esteban salió, después que repartía las comidas, salía a predicar. Pero ¿qué pasó con Esteban? Cuando Esteban estaba predicando, tan sencillamente, ¿tuvo quiénes? Tuvo los opositores. La Biblia habla de unos libertos, oiga bien, de unos libertos. Se creen que estos libertos eran judíos que en el tiempo de guerra entre los judíos con Roma, ellos fueron que cautivos de esclavos, pero fueron libertados y quedaron como libertos, pero eran una persona que estaban constantemente dogmáticos. Ellos tenían, era que ver, era el dogma que había en el tiempo, la legalidad que ellos tenían y le habían enseñado. Pero cuando vieron a Esteban hablar del Espíritu Santo y hablar de Jesucristo que había resucitado, entonces hablaron con gente que mintieran, oiga bien, con gente que mintieran para que hablara mal de ellos o hablaran mal de él, y entonces lo apresaran y lo mataran. Y eso sucedió, pero eso produjo una gran revolución, porque el Espíritu Santo, oiga bien, el Espíritu Santo que produjo que Esteban hablara la palabra de Dios, también produjo que hubiera esa persecución y cada quien saliera a tantos lugares. ¿A cuáles lugares salieron? Dice la palabra que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora fíjese, a todas esas ciudades pasaron ¿cómo? ¿Cómo llegaron ellos? ¿Llegaron con qué? Con la palabra de Dios. Algunos, me imagino, y es lo que dice aquí la Escritura, yo he estado pensando y meditando en esto, y fíjese lo que dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto me llama mucho la atención, porque de esos que venían, me imagino que salieron gente. ¿Cuáles salieron? Los legalistas, los que estaban allí pensando, oiga bien, siempre estaban pensando ¿en qué? Ellos estaban pensando era en predicarle nada más a los judíos. Ellos estaban haciendo acepción de personas, pero déjeme decirle, la Biblia no enseña así, y eso lo venimos viendo ayer. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Dios no podía encerrar lo que ya se había dado libertad. ¿Y a qué se le había dado libertad? Al Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió entonces? Dice el versículo que sigue, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea que ellos dijeron, no puede este evangelio ser nada más para los puros judíos, y se van a perder los gentiles, los griegos. No, vamos a predicarle a los griegos, vamos a predicarle a todos, porque el evangelio es para todos. El evangelio es para el negro, el evangelio es para el blanco, el evangelio es para el rico, el evangelio es para el pobre, el evangelio es para el analfabeta, pero también para el educado, para el que estudió secularmente. El evangelio no tiene medida. El evangelio es para todo aquel que en él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Si tú en esta mañana que nos estás viendo y que nos estás oyendo, escucha esta palabra y recibes este evangelio, hoy serás diferente, porque hoy mismo recibirás presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 21 dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que estaba con ellos? La mano del Señor. ¿Con quién anda Dios? Con los que le sirven. ¿Con quién anda Dios? Con los que le predican. ¿Con quién anda Dios? ¿Con el que se queda en la televisión viendo novelas? No, Señor. ¿Con quién anda Dios? ¿Con el que anda adulterando y fornicando? No, Señor. ¿Con quién anda Dios? ¿Con el que brinca para la casa para robar? No, Señor. Dios anda con los que hacen su voluntad, los que están predicando y diciéndole al mundo, como le estamos diciendo nosotros hoy, que Cristo vive, que Cristo salva, que viene por segunda vez, y nosotros le estamos esperando. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Pastor Josué Masi Ruiz, Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos. Amén. Dios los pueda bendecir con paz y salvación abundante. Estamos leyendo Hechos capítulo 11. Voy a leer los versículos 22 y 23.
Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estamos hablando de la historia del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. Y de verdad se ha explicado y se va a seguir explicando mucho acerca del Espíritu Santo. Usted, hermano pastor, ministro, el Espíritu Santo es una persona. Las manifestaciones de Él, Él las da al quien quiera, al quien desea, al quien la busque. Si usted es una iglesia que de verdad no le gusta las lenguas, los dones de lengua, los dones de profecía, los dones de poder del Espíritu Santo, bueno, allá usted para con Dios, pero Él sí se los quiere dar, Él se los quiere manifestar. Si usted, amado ministro, lee la historia del pentecostalismo en Norteamérica, os dará cuenta que es el del 1901, del 1 de enero del 1901, el Espíritu Santo bautizó a una mujer llamada Agnes Osman. Dios usó esa mujer y a través de esa mujer surgieron muchos pentecostales en Norteamérica. Y Norteamérica, usted, eso lo dice la historia, Norteamérica llegó a crecer bastante, bastante, simplemente, como dijo el pastor Henry, el hermano Jaluk, el hermano Levi, simplemente por el déjalo que se mueva, por el déjalo que se mueva. En la obra evangélica Luz del Mundo tenemos ese lema: hasta que Cristo venga. Dejamos mover al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué enfatizamos esto? Porque cuando el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo se mueve en todas las áreas. Cuando Él se mueve, cuando se le da libertad en todas las áreas, entonces, como dice acá, hay buenas noticias. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hay buenas noticias. No hay malas noticias. ¿Qué mala noticia puede generar el mover del Espíritu Santo? ¿Qué mala noticia pueda promover o generar el derramamiento del Espíritu Santo? No puede haber mala noticia. Hay buenas noticias. Hay sanidades, hay milagros, hay crecimiento, hay conversiones de alma, etcétera, etcétera. Naturalmente, estas personas llenas del Espíritu Santo llegaron a Antioquía. Se derramó el Espíritu Santo. Comenzaron a ver las lenguas, sanidades, milagros, y habían muchos convertidos. Los apóstoles, dice el versículo, oyeron de esa buena noticia que estaba ocurriendo en Antioquía y enviaron a Bernabé. Dese cuenta que cuando se mueve el Espíritu Santo hay buena noticia. Si el Espíritu Santo se mueve en su hogar, habrá buena noticia, habrá buen testimonio, habrá santidad, habrá gozo, habrá salud. Todo eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Me escucháis, amigo? Si usted acepta a Jesucristo, usted también tendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todos aquellos que acepten a Jesucristo. Dios se lo da a aquellos que aceptan a Cristo. Y dice la Biblia que los que estamos en el Evangelio, el Espíritu Santo continuará a aquellos que permanezquemos en santidad y en obediencia. Dice 1 Pedro 1:2 que el Espíritu Santo también es dado a los que obedecen. De modo que enviaron a Esteban. También eso sucede cuando se ve al Espíritu Santo moverse. Hay enviados. Enviaron a Esteban. Enviaron a Bernabé. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es tremendo. Cuando se mueve el Espíritu Santo, hay muchos enviados. Cuando el Espíritu Santo se mueve en usted, hermano y hermana, le aseguro que la carne de usted y mía está crucificada, como dice Gálatas 5:24. Ahí dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne juntamente con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está dispuesto a decir amén,
amén, amén a todo lo que le envíe. Amén, amén, amén a todo lo que le envíe. Porque el Espíritu está dispuesto. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, siempre estará dispuesto a lo que lo envíe. Mire, se lo envían a predicar, va con el Espíritu Santo. Si lo envían, si es posible ayunar, ayuda con el Espíritu Santo. Si lo envían un clamor, aclama con el Espíritu Santo. Inclusive si lo envían, por decirlo así, como Esteban, lo enviaron a servir comida, lo sirve con alegría. Lo mandan a, por decirlo así, a vender empanadas, lo hace con alegría. Lo mandan a evangelizar, lo hace con alegría. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve en una vida, esa vida, le aseguro, no se niega al servicio del Señor, no se niega. Es imposible que se niegue, no se puede negar, porque obedece al Espíritu Santo. Bernabé, lleno del Espíritu Santo, era un tremendo evangelista, era un hombre sabio, era un hombre de Dios, y los hombres de Dios respetan, obedecen, se sujetan. Y cuando se mueve el Espíritu Santo, hay enviados santos. Hay muchos enviados que no son de Dios. Eso no produce salvación. Eso no genera nada, puro malo. Pero cuando es enviado por el Espíritu Santo, eso genera salud, eso genera progreso. Esteban fue hacia allá. Cuando Esteban llegó a Antioquía, ¿qué fue lo que vio? Perdón, Bernabé. ¿Qué fue lo que vio Bernabé? Bernabé, dice la Biblia, que vio una tremenda gracia de Dios en la iglesia de Antioquía. Eso es lo que produce la presencia del Espíritu Santo, la gracia de Dios. Amigo que me escuche, hay una diferencia entre la gracia de Dios y la gracia del mundo. La gracia del mundo, dice la Biblia, que no sirve para nada, es vana. Usted puede ser que tenga tremenda gracia por su intelectualidad, por su belleza, por su posesión o por su posición, etcétera, pero nada de eso lo va a salvar a usted. Usted necesita la gracia de Dios. La gracia de Dios usted la obtiene aceptando a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia, ahí hay abundante gracia. Cuando la gracia de Dios fluye en una iglesia, en una persona, provoca estar en esa iglesia, provoca asistir a esa iglesia, provoca estar en esa congregación. Y también, por último, el Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio esa bendición, hermano, los exhortó. Cuando el Espíritu Santo habla a través de una persona, exhorta, exhorta, pero conforme a la palabra. ¿Cuál fue la exhortación? La exhortación fue que permaneciesen de corazón, que permaneciesen en el Señor, que no se desviaran. Hermanos que me escucha, usted que me escucha, usted no se desvíe ni a diestra ni a siniestra del Evangelio. Permanezca el Evangelio. Trate de que usted sea un monte de Sión, una persona inconmovible. Todos nosotros tenemos que ser monte de Siones espirituales, llenos del Espíritu Santo. Y amigo que me escucha, repito, si usted quiere tener paz y gozo y alegría, acepta a Jesucristo. Si usted acepta a Jesucristo, desde ese momento su cuerpo será templo y morada del Espíritu Santo. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Yeah. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bueno, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Me corresponde el versículo 24 y 25. Y dice así el 24: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El 25 dice: y después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Qué maravilloso lo que estamos viendo. Algo especial en esta mañana, estos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, cómo están haciendo la obra de Dios, cómo se están dirigiendo por el poder de Dios. Después que reciben el poder de Dios, después que reciben esa unción, ese poder que manó del aposento alto, ahora empiezan a hacer obras extraordinarias, empiezan a hacer cosas maravillosas, cosas gloriosas, como el Espíritu de Dios los está guiando y ellos se están dejando conducir por el Espíritu de Dios. Vemos como Felipe, el Espíritu Santo lo guía hacia aquel etíope y él le habla al etíope. Ahora el Espíritu de Dios
lo lleva a Felipe, lo lleva, el mismo Espíritu lo toma y lo saca de ahí y lo lleva a un lugar llamado Azoto. Ahora vemos cómo Bernabé también está siendo usado por el poder del Espíritu Santo aquí. Y dice que Bernabé, hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Es importante conocer esto, porque el hombre, el ministro de Dios, tiene que tener estas cualidades, que es el tener el Espíritu de Dios sobre su vida. Cuando hay un hombre que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, pues hará cosas extraordinarias, cosas sorprendentes, cosas que la gente quedarán atónica, quedarán sorprendidas de las cosas maravillosas que hace el hombre de Dios, porque no lo hace por su cuenta, sino que es guiado por el Espíritu. Cuando hay un hombre lleno del Espíritu Santo, no se deja guiar por las emociones, no se deja guiar por los apetitos carnales, sino que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Es Dios que lo conduce, es el Espíritu Santo el que lo conduce. Y aquí vemos en el versículo 24, como dice, porque era varón lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos lo que produce la llenura del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente. Era lleno del Espíritu Santo y de fe, pero aquellas personas que a la cual él les hablaba, les ministraba, se agregaban también a la multitud de Jesucristo, se agregaban también al cuerpo de Cristo. Todo el que él le hablaba, no le hablaba por sus palabras, no le hablaba de su mente, sino que le hablaba lo que el Espíritu de Dios le administraba, y lo que el Espíritu de Dios le administraba a aquella gente, quedaban sorprendidas, quedaban totalmente impactada por el poder de Dios, la cual se agregaban todos, y era cada día se iban agregando al cuerpo de Cristo, y es lo que Dios hace. Luego dice la Escritura en el versículo 25, después Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Saulo, recordemos que Saulo, con su convertimiento también, este hombre con su convertimiento empezó a revolucionar la ciudad, empezó a revolucionar aquella ciudad, de tal manera que causó una confusión entre los líderes de los judíos que estaban ahí. Y ellos, por esa revuelta que causó el apóstol Saulo, dice que trataron de matarle, trataron de quitarle la vida, y tuvieron que resguardarle allá en Tarso, en su propia ciudad, tuvieron que resguardarle durante unos años. Pero ahora Bernabé viene y lo busca. ¿Por qué? Porque había una urgencia en Antioquía, había unos nuevos creyentes que habían aceptado a Cristo, que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del fuego de Dios, pero necesitaban ser doctrinados, necesitaban recibir la palabra revelada de Dios. Y qué importante es esto, que el hombre de Dios se preocupe por darle una buena enseñanza a sus discípulos, por darle una buena enseñanza a su congregación, por darle la doctrina de Dios, y que la congregación quede totalmente clara de lo que es la doctrina de Jesucristo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del gozo, tenían el entusiasmo, tenían la alegría, tenían lo que produce el Espíritu Santo, pero le hacía falta recibir la palabra, la doctrina, recibir esa palabra de Dios. Es importantísimo que usted como creyente, que usted como pastor, que usted como ministro, usted como hombre y como mujer de Dios, se preocupe por ser lleno del Espíritu Santo. Que si usted, mire, hay personas que se ponen a hacer esto, se ponen a hacer aquello, practicar palabras, no, aquí lo que hay que practicar es la oración, lo que hay que practicar es el ayuno, lo que hay que practicar es la búsqueda de Dios, lo que hay que practicar es acercarse a Dios, para que Dios acerque a la multitud, a nosotros, para que Dios acerque a las personas, porque Dios va a poner gracia. Cuando hay unción del Espíritu de Dios, hay gracia en el creyente. Cuando hay unción del Espíritu Santo de Dios, las almas se convierten, los borrachos se convierten a Cristo, hay una revolución de Dios, hay algo especial en la comunidad, en el barrio, en el sector de donde Dios nos llama. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que hace la obra en nosotros, es el Espíritu de Dios el que se glorifica, es el Espíritu de Dios el que hace cosas extraordinarias. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Me corresponde el versículo 26 y 27. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Gloria a Dios. Vemos pues ya la lectura de este libro pues que se está estudiando, que es un maravilloso libro donde los primeros hechos de los apóstoles se está haciendo y quedó como legado para todo aquel que va creyendo. Es un libro muy interesante que nosotros vemos aquí, hermanos, cómo la doctrina de los cristianos es abundante. Dice aquí el 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Vemos que allí todos los que iban creyendo, hermanos, bueno, se fueron congregando allí y se les fue enseñando la palabra del Señor. ¿Qué se les enseñaba? Bueno, se les enseñaba la doctrina, cómo debían de conducirse, cómo debían de andar. Fíjese que aquí uno de ellos, Bernabé, que era un varón, les aconsejó a seguir creyendo y honrando a su Señor porque esto era bueno. Ahora, nosotros vemos aquí que Pablo fue llamado desde un sitio donde él estaba y para que viniera a ayudar, y él fue el que enseñó a esta iglesia, le enseñó la doctrina del Señor, cómo se debía de conducir. Este es el trabajo que nosotros los cristianos aquí en la tierra tenemos, para ayudar a que la profecía del Evangelio se cumpla lo más antes posible. ¿Para qué? Porque dice la palabra que cuando sea predicado este Evangelio del Reino a toda criatura, entonces vendrá el fin. Nosotros vemos aquí que Dios lleva un orden muy especial. ¿Por qué un orden muy especial? Pablo podía aquí dar las profecías que iban a dar aquellos profetas llamados Agabo, y podía hacerlo, pero era Dios que tenía establecido así que eran los profetas que iban a hablar. Nosotros vemos aquí el orden de Dios, que quiere que el hombre que no conoce a Dios venga a él y le conozca, que el hombre apartado de los caminos de Dios conozcan a Dios y se arrepientan para la salvación que ellos puedan tener de su alma. Dios es bueno, Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, vengan a Jesucristo que murió por cada uno de ellos en la cruz del Calvario, para que tengan vida. Y vemos aquí que nos dio el Espíritu Santo, el cual es el que lleva el orden de todas las cosas, y que este mundo está sujeto al Espíritu Santo, y es la maravillosa sabiduría que Dios nos da para entender estas cosas del Evangelio. Estimado amigo, es la oportunidad que usted tiene hoy, a través de estos matutinos, de entender la palabra de Dios, de mirar sus caminos, cómo está caminando usted, y que usted pueda arrepentirse y venir a los pies del Señor para que usted sea salvo. Dios le bendiga. Y es... ¡Gloria a Dios! Me corresponde el versículo 28 del verso número 11. Aquí estamos pues ya y nos... ¡Zúmbele en el nombre del Señor! 28 del capítulo número 11, que dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, a la cual sucedió en tiempos de Claudio. Estamos hablando acerca del poder del Espíritu Santo. Entendemos que Jesucristo, al partir de la tierra, dijo: no lo dejaré huérfano, dejaré con vosotros el Espíritu Santo, el cual dará testimonio que donde se pare su pueblo, allí veremos su gloria. Y allí vemos a través de las Escrituras que este hombre, Claudio, o Agabo, dice allí, que
dio una palabra a través del Espíritu Santo y dice que se cumplió. Lo importante es que se cumplió. Todo lo que el Espíritu dice a nosotros se cumple. Quiero contarle un testimonio de algo que pasó en mi vida. Sucedió un día que me invitaron a uno de los barrios de acá de Guanare y invitaron a la iglesia a orar por un enfermo que tenía cáncer. Y llegué como siempre de último por allá y todo el mundo llegó delante orando por el enfermo y yo lo vi de lejos. De verdad que habría que tener fe para oír el poder, la voz del Espíritu Santo. Y estando detrás, ellos orando, el Espíritu Santo me dijo, ve y dile que esa enfermedad no es para muerte, sino para el Hijo de Dios glorificarse. Y cuando oí la voz me quedé rezagado y pensé que era otra voz, pero la segunda vez me volvió a decir y quedé rezagado todavía, y de repente a la tercera me empujó y fui corriendo donde estaba el muchacho y le puse la mano sobre la cabeza y le dije, como dijo el Señor, esta enfermedad no es para muerte sino para el Hijo de Dios glorificarse. Y sucedió que cuando pusimos la mano sobre de él, Dios hizo el milagro de una manera tan tremenda que escuché el milagro, que el hombre se había sanado porque el Espíritu Santo había llegado. Así, mi amigo, que nosotros estamos anunciando la palabra a través del Espíritu Santo y hemos dicho a través del Espíritu Santo que Cristo viene. Así que usted debe de estar previsto de que Cristo viene y que Él le va a salvar si usted cree en Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Y es... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!